hemos solicitado una reunión con las autoridades venezolanas, la hemos solicitado con el presidente Maduro, con el presidente del Parlamento, señor Cabello, y estamos a la espera de que se puedan consolidar esas reuniones. Todavía no está totalmente cerrada la agenda, de manera que es posible que si ellos quieren que les visitemos, evidentemente nosotros también estaremos dispuestos. Nosotros tenemos ya dos resoluciones aprobadas en el Parlamento Europeo desde un punto de vista de preocupación por la, lo que entendemos que es un deterioro de la situación política y democrática en Venezuela, y nuestro objetivo en todo caso hoy no viene a plantear una resolución u otra del Parlamento Europeo, sino observar qué es lo que está pasando. Vamos a tratar de sacar la más amplia información posible. Evidentemente nos preocupa mucho la situación de la democracia venezolana. Nuestro objetivo tiene un componente fundamentalmente político, pero no queda solamente en el ámbito político, sino que queremos también abordar la situación económica y social que tiene el país. Lo que se decidió es hacer una primera visita exploratoria más reducida, por ser más fácil de movimiento y todo, y luego posteriormente habrá una visita más amplia del Parlamento. Sabemos las dificultades que tiene que seamos recibidos, que podamos visitar a los presos políticos, pero en todo caso sí tenemos intención de reunirnos lógicamente con la familia o con los abogados. Nos interesa tener, ya digo, el más amplio conocimiento de la situación.